Una familia, compuesta por dos pequeños y sus padres, viajaban por carretera hacia un pueblo alejado de la ciudad para visitar a los abuelos de los niños, cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver, cuando escucharon una inquietante noticia. Buenas noches a todos los que estén escuchando por la radio o viendo por la televisión esta preocupante noticia. Hoy a las 12 del mediodía un asesino escapó de un centro penitenciario. Se le recomienda cerrar las puertas con seguro, ventanas y todas las entradas de sus casas. Buenas noches. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano, y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Poc, 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 los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Poc, poc, poc. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más, abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño, que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres.